amigos, no logro que esto se enfoque, pero ahorita estamos en el taxi de camino a una playa que se llama Patong, que es donde nos vamos a ver con los pequeños elefantes. Y le vamos a ir a nadar un rato, a conocer el pueblito y así. Y pues sí, estamos en la carretera. Hicimos como una hora del hotel para acá. Y ya. Íbamos caminando súper campantes y ya nos subieron a una camioneta. Ya salimos de nadar con los elefantes y neta estamos como en shock. Yo creo que nunca había vivido algo tan padre. Está increíble, de verdad. Ahorita les voy a poner por aquí al lado cómo se veía todo, de verdad. Quiero llorar, como que no me la creo. Estuvo increíble. ¿Tú qué sentiste, Flies? Fue algo increíble. Una de las mejores experiencias, sin duda. Padrísimo. Sí. De verdad, o sea, neta te besaban los elefantes. Saben que yo amo los elefantes, me matan los elefantes. Entonces, de verdad, sigo como, no me quiero ir. Estoy enamorada. Yeah. Regresamos al hotel y estamos en una clase de cóctel super padre que tiene aquí 2 días a la semana. Les voy a enseñar un poquito de cómo se ve todo. Creo que es como un techo y tiene un paso. Ahorita vamos a comer en el restaurante del hotel. Se ve súper rico. Hay como pizza, hamburguesas y así. Está por la alberca, está súper a gusto. Ya estamos un poco muertas de hambre, así que ya. Ahorita les... Regina pidió un BLT que se ve buenísimo. Que apenas si le va a caber en la boca. Sí. ¿Tú qué pediste, nena? La verdad es que tiene un nombre súper raro, pero es de barbecue y no sé qué tantas cosas. A ver. Ya llegó mi comida y se ve buenísimo. Pedí un steak australiano. Hola amigos, es nuestro segundo día aquí en Phuket y vamos a agarrar como una lanchita que nos va a llevar a Phi Phi Island. Y ahí vamos a ir como a muchas islitas. Hay como una de unos changos. Luego vamos a snorkelear y así. Estamos súper emocionadas. Y ahorita nos vamos a subir y obviamente les voy a grabar todo para que lo vean. Y bueno. We'll be right back.
por el barquito en una cueva que se llama Viking Cave. No te dejan bajarte, no sé por qué, pero se ve muy bonito, miren. Pero es como muerto, estoy súper ardida, me duele todo el cuerpo. Pero ya estamos aquí en la alberquita, súper a gusto. Pedimos de comer, me pedí un coco porque estoy traumada de coco. It doesn't really taste like real rum because they make it out of different grains. So, but it's Thailand, you know, the rocks here are different, so they call it rum. And that's Estoy a punto de entrar al spa aquí en el hotel. Me invitaron por un masajito y la verdad que súper a gusto, porque sí he estado como que todo el día afuera y estoy un poco cansada y me va a relajar muchísimo estar aquí. Perdonen mi cara, pero son como las 6 de la mañana y estoy toda quemada, no saben la quemada que me metí, vean esto. Y ahorita ya nos vamos de Phuket, nos vamos a Singapur y es la última ciudad que vamos a visitar y nos regresamos yo a Houston y mis amigas a México. Pues adiós.